El veterinario puede cubrir la guardia, ya sea de manera activa o pasiva. Cuando hablamos de activa, hablamos de en el consultorio particular del profesional, ¿no? Sí. Cosa de que la persona pueda dirigirse con total tranquilidad y demás. Y si no, de forma pasiva, teniendo la certeza de que la persona te va a atender el teléfono, sea la hora que sea, porque está Claro. cumpliendo la guardia. Entonces, en concepto de esto, la idea es poder, obviamente tampoco sobreexigir a la matrícula, en tanto la idea es que pueda uno o dos médicos veterinarios por día, en el caso de la capital, que hay una matrícula suficiente como para poder cubrir la idea, la idea es que uno o dos puedan estar tomando un día al mes. Ni siquiera Claro. estamos hablando de mucho más de ello, capaz que se Sí. puede lograr mucho más, obviamente, pero por lo menos un día al mes cada uno que se comprometa a cubrir esa guardia veterinaria y quien tiene la potestad de poder generar el cumplimiento de la iniciativa es el círculo veterinario, así que Claro. hemos por eso radicado la propuesta ante ellos.